Efectivamente, sí. Sí. Aunque a su vez cogía este, pero esto da, esta cara es saliente. Lo hemos visto, o sea, la semana pasada Rafa marcó el suelo, yo creo que arriba están todavía está bien. ¿Qué pasa con el sol a lo largo del día? Porque de cara a las carpinterías y al oscurecimiento lo hemos estado estudiando. Entonces, el alero, sin embargo, si lo ves allí, el alero es nuevo porque no quedaban restos. Entonces, lo que hemos hecho ha sido un alero corriente dentro de la época, ¿no? De ladrillo, con ladrillo a tabla y a cartabón. Y luego, sí, muchos. Entonces, vamos hacia... Bueno, perdón, aquí ves el arranque de la escalera exterior que subirá a la escuela de música desde el exterior. Y aquí es descubierto. Y aquí ves, bueno, pues series de pruebas. De ahí, sí, todos tienen un arranque y sube. Y hay un arco que ataca allí donde está el portal. Esas partes de ser paño que... Todo eso son muestras de fabollado. Entonces, bueno, pues puedes ver por aquí ensayo con distintos tipos de arena, con, en fin, hasta yo creo que el trabajo que estamos haciendo es este. Mira, antes levantamos también ahí otra pared y estuvimos haciendo también ensayos de cómo iba la cosa. Esta pieza, vamos a ver, bueno, es que veo que lo han hecho con el pulgar. Sí. Bueno, lo que pasa es que va a estar cuando esté todo acabado, está todo necesito. No vamos a poner, pero lo vamos a dejar tan carajo. Bueno, ahí va variando. María Olmo, María López. Bueno, entonces entramos desde aquí y de aquí pasamos, que este es un zaguán, a un vestíbulo pequeño de la biblioteca, que es este, y ya a la biblioteca. Entonces. Entonces está buena pieza. Sí, estuvieron aquí, estuvo Fermín y Carlos. Para ver un poco para ver efectivamente los mobiliarios, sobre todo la distribución. Sí, estoy contento de la luz. Sí, aunque es por la mañana, por la tarde va a ser otra cosa, pero sí. Está todavía sin trazar.
esta es todo lo que ha dicho aquí, ¿no? Vamos a ver. No era tampoco. Sí, todo sería. Este alzado no lo tenemos. Sí. Entonces, sí, es que no. Queda discreto y. Muy bien. Ya sé, se ve un poco también, para que se así quedan, fíjate, toda la historia de huecos que tenía, de la fractura y tal, y bueno, pues como aquí, por tanto, este trabajo ya lo están haciendo, que es preparar las dos saeteras que había en la parte de arriba, y aquí nos ha aparecido uno de los huecos viejos, ahora lo verás por dentro, y lo hemos escrito, vamos a llevar a su sitio. Entonces, estos. La vida cerra todos estos huecos y va a quedar solo este hueco y estos dos saeteras. Sí. Y aquí aprovechamos dos huecos viejos reparándolos, cerramos este alto. Cerramos las partes altas. Aquí cerramos y dejamos solamente marcar la saetera de arriba. Estos dos huecos son viejos y los llevamos a su sitio, los aprovechamos para los aseos. Para volver a tener la estructura de fortaleza. Sí. Hemos quitado huecos. Hemos tenido que abrir alguno nuevo, que es una sustitución por la otra. Cada uno que hemos abierto hemos quitado dos o tres, ¿no? Y aquí. Sí, ahora los veo. Sí. Ahora, en esa parte de ahí quedan dos almenas con ellas. Con ellas, sí. Y aquí no, porque han sido tocadas. Esto se ve que en un momento dado, para cubrir con una falsa todo el adarve, cogieron y desmontaron las almenas. Y hicieron un muro continuo, se ve que tenía un mortero distinto de apoyo, aprovechando el mismo ladrillo con los mantuvieron huecos. Algún hueco por ventana. Y sin embargo, si nos quedan en las entregas del muro los ataques de. ¿Y no sería de Celetic estos remates? No, esto es posterior. O sea, nosotros pensamos que el castillo es algo quizá. La torre del Molino. Acababa así. ¿Por qué? Porque tienen las saeteras, o sea. Por debajo de un muro tremendo a este nivel. También ahora lo veremos desde arriba. Mientras que en la zona de Matacanes, la saetera está en el centro de. Realmente. Claro, para que encienda, lógicamente. Y sin embargo, aquí no. Aunque no tenemos la seguridad porque no quedan restos, pensamos que el castillo acababa en recto. Y que esto se añade posteriormente para dar. Vistosidad, salvo quizá la torre, la torre del Monínico y la principal, sí. Donde sí que hemos encontrado restos de otro tipo. Muy bien. La piedra tiene fallos, tiene los perfectos, pero no tiene grandes problemas. Y entonces con una limpieza y un resultado solucionamos la mayor parte de las cosas. Sí que va a haber que cerrar algún hueco, algún sillar, pero será menor. Mira, esos huecos que veíamos como son viejos, entonces todos los huecos viejos, los más antiguos, están hechos. Cerrados con un arco rebajado de medio pie de ladrillo, ¿no? Y aguanta perfectamente, no tiene problema. Pasa que luego están pues muy trasteados, ¿no? Y aquí hay una tarjea vieja que posiblemente fuera de, o sea, la salida de una tarjea del patio de evacuación de agua, pero que sea, ¿no? Al final siempre salen cosas cuando se mueve un edificio tan grande, ¿no? Muy bien, vamos para aquí. Mira, perdona, interesante, lo que comentábamos del color. Fíjate cómo arriba está con un revoco blanco
y abajo con un revoco ocre. Y ese es el cromatismo del castillo. Y es así, o sea, tiene, y hay una banda continua que no es igual en todos los calzados. No tenía ninguna razón, ni edad ni siquiera ni nada. No sabemos. No sabemos. Sí, un campeón de escudo. A lo mejor tiene relación con los colores del escudo. No lo sabemos. No lo sabemos. Bueno, supongo que el escudo. Exactamente ahora, aquí. Entonces, llegamos o por la escalera o por el ascensor, tiene giro para niños válidos, que hay un patio de instalaciones, y entonces aquí tenemos un cuarto de limpieza, aseos, almacén, aseo de niños válidos, aseos. Y entonces, aquello del fondo, ahora lo veremos, es un aula. Eso es, que es esta torre de aquí. Y de nuevo, vamos a desplegar esto, de nuevo, a ver, aquí tenemos un aula grande y tres pequeñas, que son estas que vamos a ver ahora. Sí. ¿Eso es escuela de música? Es escuela de música, sí. Entonces, esto también es escuela de música. Esta es la capilla. Y esta es la pieza que había al lado de la capilla, ligeramente abovedada, y esta es la sacristía de la capilla. Entonces, el acceso normal a la escuela de música es por aquí. Y entonces, el otro acceso es... Este es el de emergencia. Emergencia, minusválidos, etc. Entonces, a la escuela de música que sigue aquí, aquí va a haber un filtro, ahora veremos el vestíbulo, y hay una escalera que permite acceder al segundo nivel. Y desde aquí se accede, pues también pasaremos por aquí, al aula de ensayos que está aquí. Y en el piso de arriba... Estos son dependencias municipales. Esto es el ayuntamiento. Es el ayuntamiento. Esto es, ahora subiendo un poquito... En metros, el ayuntamiento de antes, sí, ahora. Sí. El ayuntamiento, yo creo que es un ayuntamiento extraordinario. Un ayuntamiento fenomenal. Y entonces, de aquí se accede al piso de arriba, por esta escalera, y hay una pasarela aquí que da acceso a... que permite conectar con unas aulas que hay arriba y con otro nivel, pues, de almacenes, etc., ¿no? Entonces, estas piezas de aquí que vemos ahora, esto baja, casi la pena, porque es una pieza estúpida. Claro, no... Las necesidades no, que tienes... Claro, no sé qué es lo que es. Hay que dividirla con un pedazo de alguien, que no tengo un pedazo de alguien. Pues es que el problema era el aislamiento acústico, entonces hemos decidido la arquitectura acústica. Aquí, que el techo estructuralmente lo tenemos que llevar alto, aquí vamos a bajar el techo, pero esta pieza casi da pena partirla, pero no queda más es para lo que está. ¿Tienes las carpinterías listo? Sí. Vamos a ver, estas carpinterías que hemos seguido, o sea, para las carpinterías del edificio, que estamos en tercera versión de la división. Entonces, las carpinterías del edificio, hemos pensado para estos huecos mantener el sistema de carpinterías antiguo, que eran hojas completas con ventanillo. ¿Con ventanillo de lamas? No, tenían con vidrio y ellos tenían con ventanillo interior pero es, ciego. Ciego. Entonces el planteamiento ha sido, como son dos lados en los que da mucho el sol,
hacer ventanillo exterior de lamas que protege del sol y da claridad. Y hoja con vidrio desde el interior, con lo cual se abre desde el interior, puedes maniobrar el ventanillo y cerrarlo o abrirlo tal. Sí. Pero además se puede abrir completa la hoja, ¿eh? O sea, que es una carpintería un poco compleja, se ve aquí, puedes abrir o las zonas pequeñas o puedes abrir la totalidad de la hoja. Y el aspecto, pues cuando esté todo ciego, todo el frente puede estar agradable. Mientras que en los otros, las otras ventanas, si tienes la otra, lo que estamos viendo, esta es la última, vamos, cuestión de esta semana prácticamente, ¿no? Vamos a ir a unas carpinterías con la división clásica de un larguero horizontal fuerte, muy recio, que articula la parte de abajo y la parte de arriba, y luego con montantes también fijos fuertes, ¿no? ¿Es la parte de abajo? No, al revés. La parte de abajo y la parte de arriba. Entonces, claro, estas son las carpinterías de la biblioteca, que son unas huevos tremendos. Este es el efecto. Es un sistema. Aquí, bueno, no vamos a poner peinazos, pero es el efecto. Y es un sistema también muy... Y se puede abrir independientemente. Se puede abrir independientemente. De la de arriba, sí. Eso es. La de arriba va a estar asequible solo para mantenimiento, porque está muy grande. Está muy alta. Pero la de abajo va a ser muy cómoda. Entonces, para el tema de control de luz, que lo que hemos comentado, que hay luz de 8 a 11 de la mañana, ¿no? Hemos pensado poner estores enrollables con sistema eléctrico, con motor, y que es un sistema súper cómodo, y irían enrasados en el hueco. Eso se puede ver aquí un poco, como para entrar dentro. Y entonces ahora mismo estamos ajustando... Sí. Y bueno, pues también se ve que la estructura se ha levantado con muros, con cabezales de ladrillo, o sea, no tiene que ser más fundamental para el ladrillo. Tenemos un perdón. Bueno, esto será más la en el hueco de la torre, falta acabar de abrir de trasladar el hueco. O a lo mejor decide poner la dirección de la Escuela de Música, aquí no sabemos, la secretaría, dirección, o sea, el sitio de batalla y tal. Y este es el vestíbulo de la escuela. Entonces, normalmente se entrará desde allí. Aquí va otro, un aula de ensayos individual. Están terminando la adjudicación desde el IPC y entonces en junio quieren para empezar la empresa que sea empezar. Y entonces aquí hay que abrir el hueco. Aquí tenemos lo que era una de las piezas en las que se desmontaron elementos. Aquí luego cortaremos la bóveda. Es una bóveda que está justo ahí, casi al ras de lo que teníamos. Y entonces, esta es una ventana, esta ventana es una de las que ha conservado. Eso ya, pues hasta los años de esto, digan lo que. Porque tomaron todo esto. Si tienes una sección de todo esto, ¿tienes alguna que parece que tenemos? Claro, este tenía bóveda de rebaja y no me acuerdo ya la documentación que tenía. Esta vez creo que era la que menos pintura. Luego también, ellos comentaron, nosotros pensamos preparar los soportes con lado, que lo habían hecho, nos dijo que no, que iban a hacerlo con. Gracias.
Pero esto vendrá en principio con un tabique que también tendrá que decirnos cómo lo quieren poner. Y esto, por pues, todo el revestimiento, es para luego, o sea, está hecho con holgura para luego encontrar los soportes de las pinturas. También la puerta. Nosotros pensamos que puede ser una obra de sello individual. Es un lujo, pero puede tener ese papel, ¿no? De igual forma que pensábamos dar el mismo papel a esta pieza y a esa pintura. Claro, aquí pues poder sellar a lo mejor si quieren, no sé si tendrán, pues también la postura puede ser agradable o un chelo. ¿Y por dónde meter el piano? El piano lo podrían meter por la escalera principal, sí. No, por la puerta principal. Sí. Sí. Yo creo que aquí uno de cola largo, no creo que necesite. Pero bueno, no tendría cola, ya podría ser. Sería. Y entonces, la escalera. Entonces, esta escalera sube al nivel exterior, que tiene, que permite, o sea, permite que la escuela de música tenga un funcionamiento autónomo dentro del edificio. Y este vestíbulo, pues yo creo que tiene bastante. Está desencofrado esta semana. Queda muy bonito, ese es medio cubrimiento que... Sí, eso es ya cubierto, también lo veremos desde arriba, con estructura de madera y encima pues el astrel sobre el que va la ceja, debajo tiene la tela impermeable y está ya puesto el canal también, arriba está la protección de plomo en el material. Entonces, mira arriba y el día es un hemos seguido las líneas, hemos levantado los muros en los puntos donde estaban los muros anteriores del edificio. Y arriba se ve el abollado arriba, en el antepecho, que ya está más seco, se ve cómo funde todo el muro, ¿no? Está bonito. Le falta lo remataremos con una barbilla de cobre. Para proteger la coronación del muro y que no suceda lo que ha pasado. Yo no he estado aquí. A lo largo de los años, varias veces, me viendo a desmontar los rodillos de coronación que se estaban soltando y que eran del muro. Todo era un queso. O sea, todas las coronaciones de ladrillo las vamos a proteger. Cuesta dinero, pero nada de pasar el edificio. Entonces, esto tendrá una caja de vidrio con vacío de madera, que será el filtro desde la entrada para que no corta vientos, y entonces a través de aquí pasamos a la sala de ensayo de la escuela de música. Esto permite que tenga un funcionamiento también un poquito independiente si viene aquí en ensayar. Entonces este es un grupo viejo que vamos a abrir, ahí hay una saetera vieja del edificio que quedaba justo ahí, aquí va, como tenemos un programa de niveles, entonces esta escalera, que puede parecer extraña de posición, es porque en ese punto de ahí va una plataforma, como era en el Niza. Sí, en el Niza. Una plataforma que sube y que salta al espacio. Y la plataforma es para que no haya barreras arquitectónicas. Es un tema de. Porque era el punto del edificio que nos quedaba así. Vamos a poner otra para también por el mismo motivo. Entonces, esto es el aula de ensayos. Pues un aula. Entonces, tiene investigación. Porque está rodeado de un edificio que solo tiene este lienzo y no queríamos tampoco cargarle con ventanas porque la escalera está de forma inmediata, entonces tiene ventilación y luego podemos levantar la ventilación cruzada. ¿Qué ventilación es la ventilación? ¿Que le gustan tanto? ¿Todo lo que vamos a ir a esto? ¿Esto?
nosotros hemos compuesto en planta y avanzado y tal, pero hay cosas en los que dicen que están muy bien. Sí, pero esto, sí, esto sí. Sale o es como el vestíbulo, ¿no? El vestíbulo es el...